No quedó bien. No. Tengo que decirlo, porque yo no sé para qué. Se ve clarito, sí. Bueno, estamos en la tumba de Isidora. Vinimos a hacer una visita motivada que vamos a mejorar su tumba. Pero no hemos encontrado que ha sido profanado, vamos a decir así, como van a evidenciar ustedes, donde rompieron parte del concreto. Me está diciendo la encargada, vente para acá, la hija de Morrocoy, popularmente como nosotros. El papá de esta muchacha tuvo más de 25 años trabajando aquí como regidor del vigilante, encargado del cementerio. Pues ella nos acaba de decir que han venido mucha gente a fumar tabaco, a hacer su hechicería y han violentado el ataúd de la negra Isidora. Rompieron el ataúd, más que todo donde está el cráneo, el cráneo de la negra Isidora. Nosotros hay que adelantar los trabajos que tenemos programados desde la alcaldía, ya que el próximo año la negra Isidora va a cumplir 100 años de su nacimiento, pues. Lo que representó a la negra Isidora para este pueblo, y hay que hacerle su homenaje, pero no hemos encontrado con esta situación irregular. Vamos a darle parte al ciudadano gobernador, a Benito Iradi, le vamos a dar parte al pueblo del Callao, a todos los cultores, para hacer una batida, limpiar y levantar con el Departamento de Ingeniería qué trabajo vamos a hacer para preservar este recinto muy histórico de lo que representó la negra Isidora en el pueblo del Callao. Vamos a seguir. Tienen que empujar. Ya va.